dicen que va a hacer 7 bajo cero. Pues yo frío no paso, señoras. No. Hola, tías, ¿qué tal? Yo peor de la garganta, porque he estado con Alonso, entonces está jugando con él, hablando, entonces estoy peor con la garganta. Pero bueno. Lo ideal para estas cosas es que no hables, pero yo eso no sé hacerlo. Estoy haciendo la cena a mis chicos, que ya sabéis que es viernes, y los viernes toca hamburguesa, y a mí me toca en la dieta sándwich de pan integral con canónigos, tomate, tal. Y os digo la verdad, no tengo nada de hambre, pero además como tengo el picorcito en la garganta, me cuesta la vida tragar, ¿eh? Entonces es posible que me haga una infusión calentita o algo así, y aunque me riña Esther, no creo que ingiera nada. Es que me encuentro un poco fatal. A ver si consigo que Alonso, con lo que los juguetes, baje a cenar, porque tengo un poco de dolor de cuerpo generalizado. Pero bueno. Nada que ahora un chute de paladar y un profeno y esas cosas arregle. Así que nada, vamos a seguir haciendo la cena. Me da cuenta. Me da cuenta que nos había enseñado lo que compramos a Alonso al Álvaro Moreno. Le compramos estas playeritas. ¿Qué? Color verde. Sí. Estamos con el 29 ya. Madre mía, madre mía. Y luego le cogimos camisas básicas. Estas tres. Esta que es vaquera, pero no es vaquera gordita, o sea, es finita, pero como con tela vaquera. Esta que tiene una rayita beige. Y la Oxford que tiene una rayita azul. Ya sabéis que yo para Alonso soy bastante clásica. Me gusta. Me gusta vestirle, pues eso, con su toquecito de playeritos y tal, pero con su jersey, su camisa y esas cosas. Bastante clásica. Ya llegará el momento en que decida él y me tenga que luchar en cómo vestirle. Le voy a preparar la ropa porque nos vamos a comprar lo de Ikea y hace 4 grados bajo cero en la calle. ¿Bien? ¿Bien? ¡Ostras! Mira.
¿eh? Sí. Nos vamos, churuleto. Uy, ¿se ha ido Alonso? ¿Dónde está? Hasta luego. Adiós. Mira este. Mira qué cajones. Hay alguien. Fuertes. Señor. Señor. Hola. Vale, con esa, siete. Con siete. Con siete esa. Y esa, a mí me gusta más la otra, ¿eh? ¿Aaron? Sube a ver, ya a ver cómo sube. Ah, vale. Vale, vale. Vamos, Aaron. ¿Qué ha pasado? Son las 2:20. Jaja, no, ¿qué ha pasado? Mañana, pasado la mañana. Irkia en realidad lo que hace es, no es, es entrar en una cueva del tiempo. No parte. Otro universo para él. Entonces el tiempo pasa rapidísimo. No sabemos qué ha pasado. Pasa rapidísimo, pasan cosas. Yo sé por qué. ¿Por qué, cariño? Porque cada un día cambia. Cambia. Claro. Entonces, o sea, entras, de repente son las 11 y de repente son las 2. Y dices, ah, pues mira, fíjate, ¿qué ha pasado? Pues ya ves. Hemos cogido lo de las pinturas de Alonso. Vamos a cambiar el cubo de la ropa para lavar. ¿Verdad? Sí. ¿Ha gustado? Pero Oscar, solo para mí. Cosas de, solo cosas, para mí. Estas cosas de. No, porque ya lo lavamos juntos. ¿Qué? Para todos, ¿no? O sea, ya hemos llegado al punto en que lavamos junto lo de Alonso y lo nuestro, porque... Para todo lo quiero. Pues es que nosotros no usamos suavizante, para nada, no nos gusta suavizante. Nunca lo hemos usado. Y entonces, al final, pues... Antes sí que lo... Cuando era bebé sí, pero ahora... Creo que tiene más peligro la ropa de Alonso que la nuestra. Sí. Tiene más pulso. Son para pequeños. Vale, claro. Tiene más full la de Alonso que la nuestra, porque viene del cole, vamos, ¿cómo viene hoy? Sí, viene del colegio de zanjas. Se hace zanjas, sí. Hubo una época que en el cole había obra y decíamos los padres que los niños les ponían en la obra, porque salían. Bueno, hay niños que salen impolutos, ¿eh? Los menos, pero vamos, el mío sale, también os digo, cuando mi hijo sale así es porque se lo ha pasado. Como dice él, chupi canela. O sea, entonces nos da igual. Es lo que tiene que hacer. Son niños, tienen que mancharse. Así que nos vamos a casita. Nos ponemos ropita de estar en casa. Óscar prepara la comida. Lo que pasa hoy no mucho. Y... Lo pido. Y luego pues nos vamos a poner a colgar eso de mí. Y voy a hacer... Depurar debajo de la cama. Informe. Debajo de nuestra cama están toallas, ¿no me vas a ayudar? Sí, están toallas y fundas nórdicas. Y vamos a empezar, vamos a depurar ese hueco. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parezca bien o no? Te va a dar igual. Entonces, eso es. Bueno, y mientras os hace la comida, yo creo que voy a planchar cuatro cosas que tengo para dejarlas guardadas. Y hemos estado mirando y vienen cambios. ¿Dónde vienen cambios? En mi vestidor. Vienen cambios en mi vestidor. Estamos ahí estudiando opciones y posibilidades. Pero sí, se prevén cambios. Algunos pequeños detalles. Lo bueno del vestidor, que es de IKEA y es modular, entonces puedes ir adaptándolo fenomenal. Todos los muebles son de IKEA vestidores, excepto cuatro modulitos que me pusieron, los justo los que están encima de la mesa de justo encima de la mesa de del ordenador, esos son de cocina,
porque no me cabían de vestidor, no había tamaño. Entonces la chica que me lo preparó me puso unos que se supone que son de cocina, pero fenomenal. Y estoy reorganizando y quiero poner algunas cosas porque voy a hacer cambios en el vestidor. Voy a depurar. Depurar. Importantísimo, depurar. Así que ese es nuestro plan, porque el sol engaña, pero en cuanto se esconda el sol, va a hacer... Hace un frío. O sea, hace tres, menos tres eran, ¿no? Y el sol, bueno, pero cuando se vaya el sol, o sea, va a ser... Así que va a ser una tarde, creo que muy casera, ¿eh? Muy, muy casera. Los chicos quieren ver una peli, ¿no, Alon? Sí. O papi, van a hacer tarde de cine, pero yo creo que voy a depurar. Es que estoy como muy motivada y no quiero perder la motivación de depurar cosas. Venga, a tope, yo puedo. Yo puedo. Muy bien, ¿cómo se pone? A ver, que se tiene que poner. ¿Cómo la ponemos? Ahí doblada, fenomenal. Muy bien, ¿eh? Ahí. Muy bien. Bueno, pero está un poco descentrado. Se hacer cosas, ya habéis hecho el descansito. Que no, que estamos descansando. ¿Cómo que estáis descansando? Venga, estamos a pasando. Moverse, niños. Que no. Venga, jetas. ¿A que sí, Alo? Que te doy en el culo. ¿A que te muerdo yo? ¿Estáis dormidos? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Estáis dormidos? Sí. Venga, movimiento. No puede evitarlo, le da la risa. Hola, tías, ¿qué tal? Aquí estoy, con mi canapé abierto. Yo tengo todo distribuido como en bolsitas, ¿sabes? Debajo de la cama. En ellos tengo toallas, tengo las nórdicos de mi hijo y los nuestros y esas cosas. Entonces, mi marido... Es que, perdóname, pero es que tengo aquí a Izal a tope. No, perdón, es Miquel, porque ahora ya no sé tal. Mi marido me ha regalado esto, que es una impresora, etiquetadora. Bueno, se me conoce en mi TOC. Y el tío me ha hecho feliz con esto. Es que me he venido aquí porque es que está gritando Miquel y entonces no me escucháis. Que os decía que me ha regalado esto, que es una etiquetadora, mini impresora y tal, que es súper guay. El otro día estuvimos probándolo por primera vez e hicimos las pegatinas para los zapatos de Alonso, cuales sean cada uno. Me encanta. Porque además es que yo, lo que tengo debajo de la cama, yo sé dónde está cada cosa, pero Oscar no, y va abriendo 20 veces. Y a veces va a colocarlo y pone las unas nórdicas del niño en las nuestras, etc. Entonces, así sé que no lo va a liar. Y este es mi hijo, en este momento. Algo me dice Alonso que vas a volcar. ¿Tú has visto cómo tienes la habitación, amigo? Sí. ¿Tú crees que así papá puede colgarte las pinturas y lo de los rotuladores? ¿Verdad? Me quiero quemar. Ya no, pues es que vas a empezar tú, amigo, que yo estoy colocando las toallas, ¿sí? Mi hijo no respeta mi TOC. Mira su habitación. A mí me va a dar un parrusquillo. A ver si consigo enseñaros
lo que le voy a poner a Alonso para las pinturas sin matarme. Alonso, por Dios, recoge esta habitación, por Dios, que me van a entrar, mira, me hiperventilo y todo, Uf. A ver, esto es lo que hemos cogido a Alonso, que está en la sección de cocinas. Esto se lo va a colgar su papi, tal que aquí. Y entonces, en uno vamos a poner rotuladores, en otros pinturas, en otros lapiceros, en otro tijeras y esas cosas. Entonces, él lo va a tener súper a mano. Pero ha dicho que, por favor, no le quite su foto. Él y su ego. Tiene antojo de McDonald's. ¿Por qué? Porque bien entra. No, esto guárdalo que lo vas a perder al bolsillo. Entra, ¿cómo se llama? A Sonic. Sonic. Y entonces tiene antojo. Y la verdad es que hemos salido, pues porque hemos ido a una misa. Si no, la menda lerenda no salía. Vamos a comprar. Haga y se la mando. Espero. Así que así estamos. Yo creo que se la he pegado yo al pobre. Pues lo que tiene. Que vivimos pegados. Es lo que tiene. Que está todos los días conmigo. Pobre. Pero está fenomenal, ¿eh? Quiere ir a natación y todo. Lo que pasa es que ha empezado la tos esta mañana, la hemos oído. Y era la tos característica de la laringitis. Que es la tos característica de la laringitis, de la de los dibujos animados del perro. ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Cómo se llamaba el pulgoso? Que el de los coches, autos locos. Como se reía el perro pulgoso, que decía, pues esa es la tos. Esa es la tos de la laringitis. Y Alonso, como ha tenido muchísimas. O sea, en el último curso de escuela infantil, en los 9 meses de escuela infantil, tuvo 16. 16, unas contó el pediatra, 16 laringitis, casi nada. Entonces, lo de la laringitis lo tenemos súper mega controlado. ¿A que sí? Es como, uy,
Hemos ido, estábamos, esta mañana estaba el oso y estábamos nosotros en la habitación. Pues yo, yo en el baño, Oscar, acabándose de vestir la habitación, y de repente hemos oído la tos y hemos hecho los dos. ¡Uy! ¡Que sí! ¡Uy! ¿Esa tos? ¿Esa tos? Y dice, digo, no me gusta. Y dice, Oscar, a ver, al rato, que no está tosiendo mucho, ¿verdad? Ha vuelto a tos otra vez. Confirmamos la laringitis. Ha sido un poco así de. Ya, lo tenemos claro. Pero es que además ha sido un respingo los dos cuando ha tosido. Hemos dicho, ¡ah! ¡Atrás! ¿Qué es eso? ¿Cómo? Pero bueno, pues ya está, una laringitis. Pero vamos. Esta la vamos a pillar muy a tiempo. Y la extensora no se le va muy bien, muy bien, muy bien. Y no ha tenido fiebre ni nada. Yo creo que si le damos ya la primera dosis hoy de la Sisona, es posible que esta noche ni siquiera haga fiebre. Así que bueno, bien. A ver si yo mejoro, porque me veo yéndome al médico, porque es que si no, esto no mejora. Lo estoy viendo. Porque además, hoy cuando toso, me duele un poco el pecho. Y estos días no me ha dolido absolutamente nada. Solo me dolía la garganta. Pero hoy sí. Hoy, cuando estaba tosiendo esta mañana, y hago así, y me duele un poco en el pecho. Y no sé, a lo mejor me toca acercarme al médico luego o a ver cómo evoluciono con el día. Y depende cómo lo evoluciono a lo largo del día. Pues a lo mejor sí me acerco. Vamos viendo. Fuerza, chaval. Alucino. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? Anda, ¿qué le habrán traído los reyes a Martín? Hola, tías, ¿qué tal? Bueno, pues estaba muy bien. Hemos ido a comer a casa de unos amigos que habían invitado a un grupo de amigos y tal, y me he visto con fuerza para ir. Porque yo creo que la medicación que me han puesto ha sido como un chute ahí a tope. Pero es verdad que luego me he empezado a encontrar así un poco flojita. Y ahora estoy, me he dado una ducha, me lavo el pelo y me he hecho una infusión. Y estoy aquí tumbadita un poco. Alonso le está duchando a su papi, están haciendo inglés. Y yo estoy aquí viendo una cosa esta de Netflix que se llama Cada Costa en su lugar, Lorden y yo. Y bueno, estas cosas son las que pasan a las madres, como me decía. Ay, claro, que es que os lo cuento por Instagram, pero por aquí no. Bueno, pues esta mañana, como os comentaba cuando íbamos a natación, como que notaba un dolor así. Espera, voy a apagar esto. Un dolor así como en el pecho, así como una quemazón y tal. Entonces he ido como un poquito peor. Y nos hemos acercado a urgencias. Al hospital, y entonces me ha explorado y tal, y me han hecho un análisis de sangre, una espirometría, una radiografía, una placa, y al final me han puesto unos dilatadores y corticoide, y me ha puesto nebulizador. Entonces me han dicho que la laringitis pues se me ha complicado, y tengo una laringofaringitis. Tengo dos placas y tengo principio de neumonía. Entonces me han dado toda la medicación en hospitalaria para bloquear lo que es la neumonía y medicación para esa semana. Y esto es lo que pasa cuando lo vas dejando. ¡Hola! ¡Hola, qué tío más guapo! ¿Puede haber algo más comestible de un niño recién duchadito, con su pijamita, oliendo a colonia de bebé? A ver, ven aquí, un besito, por favor. Vale. Vale, mi amor. Te amo. Y bueno, pues me han dicho que, claro, me decía la médica con toda la razón, súper agradable y tal, me decía. Pues claro, yo le he dicho, ¿es contagioso? Y si tienes niños pequeños, digo, sí.
Y dice, pero no, no es contagioso. Y dice, tú ya no contagias. Esto ha sido un virus que te ha creado la alergitis. Y después de todas estas temporadas, como no lo has curado correctamente, ¿le hacemos la careta? Ahora la hacemos, ¿vale? Vale, pero que tengo con los ojos. Vale, guay. Dice, como no la has curado correctamente, dice, pues claro. Dice, se te ha complicado. Dice, pero no contagias nada y tal. Y eso es lo que pasa. Te amo. Me encanta la mujer. Dice, eso es lo que pasa. Mira, dice que cuando... Me encanta lo... morder. Te gustó ayer, ¿eh? El sí. McDonald's, ¿eh? Me encanta. Dice, anteponemos a nuestros hijos. Dice, para poder cuidar, tenemos que cuidarnos nosotros. Dice, así que nunca lo vuelvas a dejar tanto. Dice, porque has tenido suerte y lo hemos pillado mucho tiempo. Aquí viene cargarse. Porque tenía ambas. Aquí viene ambos pulmones tocados. Mamá, aquí. Ah, ahí viene, súper. Lo te cargas. Vale. ¿Sí? Y. No, pues eso. Mensaje de hoy, hay que cuidarse. Me ha dicho que era vida normal y que si tuviera fiebre y tal, pues vida normal, pero relajada. ¿Qué hago? Dicho perdón, no sé qué es eso. Bueno, esta semana me va a venir bien porque Alonso va a madrugadores y Oscar está por las tardes, entonces parece que no, que cuando flojeo es por la tarde a estas horas así. Y entonces, ¡hola, chicas! Yo creo que me va a venir bien. Así que nada, voy a descansar un poquito y luego preparo. Ya tenemos preparado para mañana, lo tiene todo preparado. Vamos a para mañana. Y lo prepararé para mí. Por ahora me voy a relajar un poquito. ¿Tú eres ahí? Súper. Toma ya, amigo. Lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Esto es un roto. Es un roto. Ay. Creí que era una pintura. No, un lápiz. Ah, vale. ¿Lapiceros ahí? Rotus. ¡Hola! Si tengo una con mi tienes una regla. Toma ya. Ahí me trae para mí si quieres. Toma ya, amigo. Aquí. Vale. Soy súper mayor. Soy súper mayor. Esto para nada. Eso lo guardamos, ¿vale? Eso para cuando guardar. Vayamos a algún sitio. Sí, dámelo. Rotus. Mola, ¿eh, Alon? Sí.